nos informará sobre acciones y también algunos acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Gobierno y también dar el saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana, esta tarde, también en el auditorio de Casa Presidencial. Presidente. Muy buenas tardes. Qué gusto estar de vuelta rindiéndole cuentas al maravilloso pueblo de Costa Rica luego de Semana Santa. Y gracias a los señores y señoras de la prensa que nos ayudan a ese proceso de rendición de cuentas. Y espero que todos hayan tenido una pacífica y provechosa Semana Santa. Los que pudieron descansar, me alegra por ellos, y los que tuvieron que trabajar, ojalá les haya sido productivo. Quisiera empezar con una muy buena noticia más. Costa Rica, hay muy buenas noticias. Ya vieron que recientemente la deuda pública rompió el piso de 60% del Producto Interno Bruto. Eso es fabuloso. Y después vamos a hablar de esa situación. Pero hoy, hace un rato, el Instituto Nacional de Estadística y Censos nos dice que la inflación en Costa Rica es cada vez menor. Es decir, el aumento del índice de precios continúa bajando de manera sostenida. Y de hecho, la acumulada de enero a marzo es negativo. Es decir, que de enero a hoy, a marzo, perdón, los precios de todo lo que está en el índice de inflación que calcula los bienes y servicios que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos para medir los precios que usted paga, quiere decir que de enero a marzo ya bajó casi un 1%. Y la interanual bajó a 4.42%. Costa Rica tiene una inflación ya menor que los Estados Unidos. Éramos de los más bajos de la OCDE y ahora, gracias a Dios y a trabajo del Banco Central y de las políticas públicas de gobierno y la confianza, la inflación general está bajando en el país y aceleradamente. Yo no estoy diciendo que Costa Rica se haya vuelto barato, ¿no? Pero que están bajando los precios, están bajando. Y sobre todo cosas como cebolla cayó 20%, papaya 24%, la pechuga de pollo cayó casi un 5%. Entonces seguimos con buenas noticias, yo muy contento. Y continuaremos. Pongan atención, costarricenses, porque hay gente que critica todo lo que decimos y dice, sí, la inflación está baja, el tipo de cambio está bajo, la gasolina ha bajado, lo que fuese, pero el desempleo está muy alto. Mañana el INEC va a soltar las cifras del desempleo y les apuesto, o más bien les quiero decir, que sospecho que va a ser una muy buena noticia también. Seguimos dando buenas noticias en el campo económico costarricenses. No todo está perfecto, pero obviamente los procesos de deterioro que sufrimos por mucho tiempo los logramos arrestar, parar, y estamos viendo mucha mejora, gracias a Dios y al buen trabajo del equipo de gobierno. Muchas gracias, doña Laura. Eso es lo que yo quisiera decir porque no tenemos mucho tiempo. Yo voy para San Ramón a terminar la gira de esta tarde, inmediatamente después de esta conferencia, a terminar la gira que habíamos iniciado ayer en la provincia de Alajuela. Así es que si quiere pasemos a los anuncios. Sí, señor presidente. El primer anuncio es sobre la firma de la Ley de Acceso a la Justicia para la Persona Consumidora. Invitamos a pasar el frente al señor Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, quien junto con el presidente nos ampliarán sobre este tema. Muy bien. La persona consumidora ha estado en el corazón de este gobierno de manera
bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque somos 5.2 millones de consumidores. Aquí todos los costarricenses tenemos que consumir comida, electrodomésticos, etcétera. Y había una ley que tiene 30 años de aprobada, ¿verdad, ministro? Que ya estaba un poquito obsoleta. Y cuando usted tiene que presentar un reclamo por un desperfecto en una lavadora, una pantalla, una olla arrocera, etcétera, ha sido complicado. Y ahora, a raíz de esta reforma a la ley, vamos a pedirle al MEIC que ponga herramientas a su servicio para protegerla a usted o a protegerlo a usted cuando compra o le afectan sus derechos y sus intereses como consumidor. Vamos por la misma ruta y lo que queremos es que su tiempo, su dinero y lo que gastan abogados y procesos, que en muchos casos tardan 5 años de mandar a una persona que le vendió algo chueco a uno, entonces a mí me parece muy bien. Y le estamos mejorando los derechos, el plazo para presentar la denuncia, dándole más dientes a la Comisión del Consumidor. Y entonces, ministro, cuéntele, usted que ha sido un defensor, a mí me llama mucho la atención, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Cuando el ministro y yo hablamos hace tiempo, ya casi un año que lo contraté, le dije, ¿dónde cae el consumidor en esto? Que debería ser el centro de la industria, de la economía, del comercio, el trabajador, el consumidor. Y lo hemos estado defendiendo. Entonces, siga, por favor, ministro. Gracias, presidente. Y efectivamente, lo hemos puesto en el centro. Tanto que muchas personas ya nos llaman el Ministerio de los Consumidores. Y siendo fiel a esa lógica y a ese principio, presidente, el 25 de julio, en el Consejo de Gobierno en Nicoya, le dijimos desde el Parque de Nicoya a las señoras y los señores de Nicoya, Santa Cruz, Ojancha, Nandayure, que no íbamos a descansar conversando con los señores diputados y las señoras diputadas sobre la importancia de aprobar este proyecto de ley que aprobaron en segundo debate el pasado 30 de marzo. Es un proyecto de ley que definitivamente aumenta y garantiza la protección de los derechos de los consumidores, disminuyendo la duración de los procesos, dándole la posibilidad a la Comisión Nacional del Consumidor de que declare la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, dándole ejecutividad a los fallos administrativos de la Comisión, entre otras cosas. Definitivamente creo que ejercemos al haber impulsado con todas nuestras fuerzas este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, hemos sido consistentes con ejercer ese Ministerio de los Consumidores. Y además, presidente, uno a veces es un poco impaciente. El día 15 de marzo, que vinimos aquí a decir que ese día se celebrara el Día Mundial del Consumidor, yo ese día estaba un poco afligido porque este proyecto todavía no se había aprobado. Bueno, se aprobó en segundo debate 15 días después. Y bueno, yo creo que 15 días no es tarde cuando la dicha es buena. Señor ministro, sí. A mí también me ha acusado de impaciente alguna gente. Lo felicito, señoras y señores consumidores, es decir, todo el pueblo de Costa Rica, porque nadie se puede eximir de esa actividad. Sepan que sus derechos hoy son más fuertes gracias a la acción legislativa y a los esfuerzos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Muy amable, ministro. Lo felicito. Gracias, presidente. El segundo anuncio trata sobre la aprobación por parte de la Fundación BCIE por $200,000 para becar a estudiantes del Instituto Nacional de la Música. Invitamos a pasar al frente a la ministra de Cultura y Juventud, a doña Nayuribe Guadamuz Rosales, y también al señor Álvaro Alfaro Gutiérrez, jefe país del BCIE en nuestro país. Bueno, ¿de qué se trata esto? Presidente, si me permite, podemos observar un video. Sí, cuénteme, el video habla mejor que yo, dele, por favor. Y también invitamos a don Erwin Macís, representante del BCIE también. Excelentes noticias para nuestros jóvenes artistas.
Las puertas de grandes escuelas de música se abren para el talento costarricense. Por iniciativa del presidente Rodrigo Chávez, jóvenes músicos nacionales del Instituto Nacional de la Música recibirán apoyo económico para formarse en el extranjero. La idea es del agrado de la Fundación de Apoyo Social del Banco Centroamericano de Integración Económica, que aportará hasta $200,000 para que asistan a prestigiosas escuelas internacionales. El Ministerio de Cultura y Juventud identificó que los talentosos estudiantes son admitidos en reconocidos programas de estas casas de enseñanza en el exterior, pero no cuentan con el dinero para asistir presencialmente. Los recursos aprobados por el BESIE permitirán becar a 20 estudiantes del Instituto Nacional de la Música por año, durante 2 años, para un total de 40 beneficiarios, quienes serán escogidos mediante un tribunal después de haber sido seleccionados para participar en los cursos. Administración Chávez Robles, por la formación integral de nuestros jóvenes. Trabajando, decidiendo, mejorando. ¿Y por qué no vienen ustedes, chicos y chicas, para que los vean? Porque esto se trata sobre ustedes. Ya tenemos aquella famosa e inspiracional frase que dijo, yo creo que fue don Pepe Figueres Ferrer, nuestro gran don Pepe, ¿para qué tractores sin violines?, dijo, ¿verdad? Bueno, esta es la cara de una dimensión que se nos olvida, el gran talento musical, el gran talento en todas las dimensiones que tiene la patria, y es un talento joven. Entonces, sí, la Magdalena no está para tafetanes costarricenses, y hay gente que dice, no, es que la cultura, no, la cultura es muy importante, el arte es muy importante. Lo resume, ¿para qué tractores sin violines? Bueno, aquí no hay ni un solo violinista, hay gente que toca saxofón, viola, fagot, cuerno francés, y ¿cuál se me olvida? Flauta traversa. Vean que clarinete, y no vino ni un solo violinista, qué interesante. Bueno, entonces de eso se trata. Y cuando el presupuesto es tallado, no significa que no se puedan buscar recursos. Ministra, cuéntele qué es lo que más estaba haciendo. Y de antemano mi agradecimiento enorme al Banco Centroamericano de Integración Económica, porque de vez en cuando los voy a fregar con cosas como esta. Dele, ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, definitivamente el Ministerio de Cultura y Juventud está bien chalán, está contento, está realmente desbordado de felicidad, porque gracias a esta iniciativa suya, señor presidente, en conjunto con un socio estratégico muy importante para nosotros, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, tenemos hoy esta realidad. No es un sueño, chicos, es una realidad y es para ustedes. Y precisamente esto nace a raíz de una necesidad que se identifica dentro del Centro Nacional de la Música, en el Instituto Nacional de la Música, que aquí tenemos a su directora, doña Merceditas, la directora del Centro Nacional de la Música, a don Ricardo, el director del Instituto Nacional de la Música. Muchas gracias, compañeros, por estar acá. Y este proyecto, el nombre del proyecto se llama Apoyo al Talento Joven Costarricense. Y en este proyecto, ¿qué es lo que se busca? Precisamente son programas cortos e intensivos de entrenamiento musical. Esto se traduce en una herramienta precisamente para potenciar esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades de nuestros jóvenes, y con esto van a optar por mejores oportunidades laborales. Por ejemplo, campamentos como el Sewanee Summer Music Festival, en el Interlochen Art Camps y en el Aspen Music Festival son algunos de los campamentos a los cuales nuestros jóvenes podrán tener acceso.
Son $200,000, señor presidente, para dotar de subvenciones a estudiantes del Instituto Nacional de la Música por medio de cooperación financiera de recursos no reembolsables. Son 20 becas por año durante 2 años. Esto equivale a 40 becas aproximadamente, puede ser incluso más. Aquí tenemos a la gente del BCI, que yo sé que no nos va a abandonar porque ya estamos en el barco. Y esto para nosotros representa una iniciativa país de alto impacto. ¿Por qué? Porque está orientada al bienestar social y precisamente a mejorar el acceso a la educación a nivel musical superior a los jóvenes de recursos limitados del Instituto Nacional de la Música. Y repito, el BCI como nuestro socio estratégico. Además, ese impacto social es parte de lo que nosotros queremos cumplir dentro de nuestros objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Precisamente porque estos chicos becados, que todavía faltan más, deben cumplir con compromisos sociales en comunidades vulnerables y de escasos recursos, apoyando a otros jóvenes. Para nosotros eso es muy importante y es fundamental. Y lo más importante también, señor presidente, que estos jóvenes van a terminar convirtiéndose en excelentes embajadores del desarrollo sociocultural de nuestro país. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, señores del BCI. Y, bueno, esto es para ustedes, jóvenes. Bueno, muchas gracias, ministra. ¿Alguno? Don Álvaro. Don Álvaro, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Al BCE se le ubica generalmente por ser el principal banco de infraestructura del país. Generalmente financiamos los principales proyectos de agua, de energía, de salud de todo el país. Y ciertamente con el presidente Chávez tenemos una agenda bastante fuerte en este primer año de mandato. Tenemos ya Ciudad Gobierno, el préstamo de infraestructura, tenemos la solución a la carretera de San Ramón. Pero teníamos un aspecto que él nos había pedido y era el tema cultural. Y este tema de las becas musicales ha sido algo que desde la Fundación estamos impulsando fuertemente. Porque yo no sé cómo es en sus casas, pero yo creo que todos conocemos a alguien dentro de la familia que tiene una habilidad musical. Yo no sé en la suya, presidente, pero en la mía ciertamente yo no era el que tenía esa habilidad musical. Pero todos conocemos a alguien que si lo vemos y lo apoyamos desde jóvenes van a poder potenciar esas habilidades. Entonces desde el banco queremos que el aspecto económico no sea un impedimento, sino como dice doña Nayuribe, ellos lleguen a ser unos excelentes embajadores y desde el banco estamos confiados de que este es el primer paso, de que existen otras bellas artes como la danza, el canto, las artes plásticas que podemos ir apoyando en el futuro. Entonces de nuestra parte estamos muy contentos de dar este paso en la dirección correcta. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Álvaro, y al Banco Centroamericano. Presidente, uno de los chicos quiere hablar. Eso lo quiero Johnier, decir yo. De ¿qué que, se me hizo? Que Johnier, ellos, adelante, Johnier. Que ellos hablen. ¿Cómo está, amigo? Preséntese, por favor. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Mi nombre es Johnier Mieres. Muchas gracias. Ok. De verdad, estoy agradecido con el señor Rodrigo. Señor presidente. De verdad estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da a nosotros, jóvenes músicos, talentosos, que estamos esforzándonos para poder alcanzar nuestro sueño musical. Yo doy las gracias realmente por la oportunidad que nos da el señor presidente. Soy un joven extranjero venezolano. De verdad, muchas gracias por dar la oportunidad, abrirnos las puertas acá en Costa Rica, culturalmente. Y eso es una gran oportunidad para todos nuestros jóvenes estudiosos en Costa Rica, costarricenses y o extranjeros. De verdad, muchísimas gracias por esto. Estamos muy honrados y lo aceptamos con gran responsabilidad, así como también aceptamos la responsabilidad de brindar como embajadores de cultura en Costa Rica el servicio a lugares vulnerables. Muchísimas gracias, gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, chicos.
que aprovechen esa oportunidad maravillosa de explorar el talento, pero también estudiar en el extranjero. Que Dios los bendiga y los acompañe y que vuelvan muy seguros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias también a la jerarca y a don Erwin y también a don Alfaro del BCI. Continuamos con el siguiente anuncio y trata sobre el reglamento a la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Invitamos a pasar al frente al señor Alexei Carrillo Villegas, ministro ahí de Salud, quien nos ampliará junto con el presidente de la República. La administración pública, yo he dicho en la cumbre de la democracia que me tocó el honor copresidir con el presidente Biden y la presidenta de Corea del Sur y el presidente de Zambia hace poco. Yo dije que la democracia tiene que ser, la palabra tal vez más sencilla de entender es rentable. La democracia tiene que dar beneficios y servicios públicos a la población, que es quien nos da la legitimidad para gobernar. Y gobernar es administrar el Estado. Y este reglamento de ley, ¿por qué lo queremos anunciar? Es el reglamento de la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger al ambiente. Primero, porque es un acto de administración correcta del Estado costarricense, del gobierno de la República. Segundo, porque amamos la madre naturaleza. ¿Para qué tractores sin violines? ¿Para qué riqueza sin aire fresco o un ambiente saludable? Eso lo llevamos en el corazón, en el ADN de todos los costarricenses. Bueno, resulta que estamos trabajando muchísimo en Costa Rica, como país líder en políticas ambientales. Otro honor que tendré yo a nombre suyo, señora Purral, es a nombre suyo, a nombre del pueblo, es copresidir junto con el presidente Macron la cumbre de los océanos. Pero resulta que desde el año 2019 había una ley que se emitió ese año, que era la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Y a hoy no se había regulado esa ley, no se había emitido el reglamento, las reglas de implementación, el reglamento. Bueno, ya lo hicimos. Nos llevó su tiempito porque hubo que consultar con, obviamente, los grupos que viven de producción, venta y distribución de cosas como pajillas, bolsas y botellas plásticas, etcétera. Es parte de la legitimidad de cuando la señora y el señor van a comprar al supermercado, que le dan una bolsita plástica de un solo uso y que eso, ¿dónde termina? En los ríos, en el mar, etcétera. Y estamos poniendo regulaciones. Entonces, en ese sentido, en democracia, estamos administrando una ley que sin reglamento en realidad era un perro guardián sin dientes, porque por más que ladrara, no tenía un efecto real. Y ahora lo hicimos. Fue un trabajito duro, hubo oposición, obviamente, porque todo cambia, hay gente que gana y que pierde, ¿verdad? Lo hemos dicho, pero aquí va a ganar el ambiente y el medio ambiente costarricense y el pueblo de Costa Rica. Don Alexei, cuéntenos un poquito más. Sí, claro, señor presidente. La contaminación con plástico es un problema a nivel mundial y de hecho es reconocido también por la OCDE. Y no solamente es un problema a nivel ambiental, también la contaminación con microplásticos es un problema para la salud. Y Costa Rica, con este nuevo reglamento, está tomando la iniciativa y la batuta para decir, aquí estamos defendiendo nuestros ecosistemas y además defendiendo la salud pública de los costarricenses y de las personas que nos visitan. Este reglamento en realidad es el primer gran paso que estamos dando en el país para poder empezar a regular los plásticos que se emiten de un único uso, entre ellos las pajillas, entre ellos las bolsas de supermercado, entre otros productos. Señor viceministro de Minas, ¿usted le gustaría comentar al respecto? Sí, gracias, señor presidente. Quisiera agregar que efectivamente, como lo menciona
don Rodrigo, Costa Rica y Francia están programando la celebración de una cumbre mundial sobre los océanos en el año 24 en Costa Rica y posteriormente la cumbre mundial también en Francia. De tal manera que Costa Rica siempre se ha destacado a nivel internacional por dar pasos adecuados en materia ambiental. El tema, como lo mencionó de manera previa el señor ministro de Salud, el tema de la contaminación por plásticos en los océanos es enorme. Esa contaminación viene a través de la contaminación de los ríos que salen de las principales ciudades, razón por la cual dar este paso nosotros de una manera previa igualmente nos vuelve a posicionar a nivel internacional en el tema de la prevención, en el tema de tomar decisiones precisamente para evitar la contaminación de los océanos. Creemos que con esto en realidad Costa Rica va dando un gran paso para tener una nueva carta que mostrar en esa discusión internacional sobre la salud de los océanos. Y vean qué coincidencia, el que impulsó este proyecto de ley desde el Congreso, acuérdense de la separación de poderes, venga don Erwin, párese ahí en él, nada más honor a quien honor merece, don Erwin ahora es a quien yo nombré en el Consejo Directivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estaba aquí para lo de las becas a los jóvenes talentosos y ahora me cayó, ya no hay pesetas, pero ustedes saben qué significa, me cayó la peseta que fue el que lo impulsó siendo diputado en la legislatura anterior y de un partido de oposición, pero merece el honor de que le reconozcamos que él hizo el trabajo legislativo, pero él no se reglamentó la ley. Entonces, ven, como si se puede jalar la carreta juntos, costarricenses, y haciendo el trabajo bien. Lo felicito, don Erwin, aprovecho para felicitarlo, aprovecho, ministro, por la reglamentación y ahora a implementación. Tenemos un problema grande en desechos sólidos, incluyendo plástico, pero eso lo vamos a anunciar y estamos trabajando muy duro en eso. Lo anunciaremos en una conferencia de prensa próximamente. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias. Le pido a don Alexei y también a don Rafael, quien es viceministro de Ambiente y Energía, que se queden con nosotros por acá para el cuarto anuncio, en el que hablaremos sobre el avance, sobre la aplicación del decreto de agroquímicos. Invitamos a pasar al frente también al señor Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, quien también nos ampliará sobre este tema. Presidente. Muchas gracias, señores. Vean, ha habido bastante noticias sobre el agro y bastantes pronunciamientos, etcétera. Nosotros no hemos dejado de trabajar para el agro y por el agro y con el agro. Anunciamos una política pública hasta el 2030. Algunos no la han leído. Pero una de las cosas que en el contacto cotidiano con los productores agropecuarios que tenemos nosotros, que siempre, y desde que yo fui ministro de Hacienda hace ya edades geológicas, siempre decían el precio de los agroquímicos, los monopolios, el que nos obligan a usar agroquímicos viejos, caros, contaminantes. Y sí, entonces nos pusimos a trabajar. Cuando el ministro vino de relevo, porque él no fue nombrado originalmente, en parte por la necesidad de empujar esto, yo le dije, vea, este tema del registro de agroquímicos, los monopolios, la contaminación de los agroquímicos venenosos, esos que todavía estamos echando, es su prioridad. Hicimos decretos, trabajamos duro, nos han arreado bastante por eso, pero ya hay resultados y hay avance y hay que informarle al pueblo, sobre todo al agricultor, qué es lo que está pasando. Ministro, cuéntenos. Buenas tardes. Tal vez si me ayudan con la presentación para explicarles un poco a los costarricenses cómo ha avanzado el tema de agroquímicos. Si nos ayudan con la presentación, ahí está, listo. Ok. Para tener contexto, todos los costarricenses y de los productores, cuando un producto llega a un almacén de insumos, se compone, es un producto formulado
que se compone con un IAGT, que es un ingrediente grado activo, grado técnico, o la molécula que bien es conocida, ¿verdad? La molécula principal que da razón al producto formulado. Nosotros hicimos unos ajustes en el reglamento que empezó a regir en febrero de este año, y ya tenemos algunos avances importantes para comunicar. Tal vez si pasamos la diapositiva. Ok. Cuando nosotros asumimos el ministerio, había una presa, por así decirlo, de renovaciones de plaguicidas que debían liberarse para posteriormente entrar a un proceso de renovaciones. A partir de febrero de este año habían 371 trámites sin resolver, que algunos datan del 2019. Ya en este momento el 100% fueron analizados por los técnicos del Servicio Fitosanitario del Estado, quienes han mostrado un compromiso bastante importante con esto. Hay uno que todavía continúa en trámite de preliminar. 152 ya fueron resueltos de manera satisfactoria y 218 están apercibidos y las empresas deben de solventar alguna información. Esto en 30 días desde la vigencia del decreto, ¿verdad? Entonces es un acelerón bastante importante para que las empresas continúen ya ahora sí con un permiso que deberá pasar por un proceso de actualización de información que ahorita vamos a comentar. En la siguiente diapositiva vemos la cantidad de trámites presentados ya con el nuevo decreto. Entonces, hay un total de un IAGT, una molécula que ya fue homologada debido al cambio que nos pidió el presidente. Ya esta molécula entró sin protección de datos de prueba. Eso quiere decir que ya se pueden hacer perfiles de referencia y que además de que se pueden hacer perfiles... Vamos a ver, ministro, esto está muy técnico y hasta yo estoy perdido. Déjame decirle una cosa. Pasaron... En 23 años registramos una molécula en Costa Rica y tardó 22 años en registrarse. Así de fácil. ¿Emitimos el decreto cuándo? Empezó a regir en febrero de este año. En febrero de este año. ¿Ah? Y ya a marzo de este año se registró en 2 meses lo que tardó 22 años. El trámite duró 30 días, menos de un mes calendario. Ok. Ese es el mensaje, que es INGNT, activo, no activo. Y presidente, ya hoy, siga con el mensaje, ministro. Ya hoy se mandó a publicar un segundo edicto, que es un trámite previo para la segunda molécula. Entonces, esta también entraría por homologación. Lo que estamos hablando es de dos trámites de homologación de moléculas en menos de 2 meses de vigencia del decreto. Y existe una cantidad importante de 13 que están en análisis. ¿Cuántas? 13 que están apercibidas, que eso quiere decir que la empresa tiene que presentar alguna información que les hace falta, y 9 que están por analizar. Entonces, esto lo que nos dice es que viene la homologación no solo de la molécula, sino del producto formulado, porque dentro de estas 22 que están en análisis, en espera, ya hay producto formulado, que es homologar un registro de un país de OCDE como Colombia, y nosotros estaríamos autorizando su venta ya en el país con todos los registros. Pasamos la diapositiva nada más para continuar. Este es el primer IAGT, es un herbicida fabricado por la empresa Corteva, que fue la que lo homologó, y este segundo que se está homologando también es de esta empresa que lo ha presentado. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora son las casas matrices, las empresas que importan los agroquímicos o las dueñas de las moléculas las que tienen que hacer el trámite, y pues de una manera sencilla es decirle a los productores que parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio Fitosanitario del Estado, del MINAE y de Salud, nosotros hemos hecho todo el trabajo posible y en la mesa realmente está hecha una autopista, y el camino está hecho una autopista para que puedan presentar las homologaciones y se puedan dar en tiempo súper rápido. ¿Qué es lo que hace falta? Que las empresas presenten más moléculas para homologación y así poder abastecer el mercado. Pasamos la diapositiva. Y esta es la comparativa importante. El mecanismo inicial, que era por evaluación completa, era de 7 años. Luego un reconocimiento de estudios que pasaba 5 meses, pero este reconocimiento de estudios generaba un monopolio por 10 años en todos los escenarios. Y ahora que en este caso el plazo máximo de una homologación de registros es de un mes y 15 días, incluyendo una publicación de 10 días hábiles en el edicto. Entonces, los plazos se caen completamente y la dinámica es que esperamos que en la medida en que continuemos tramitando todas estas homologaciones, pronto ya en el mercado podamos ver de estos productos que al no tener estudios específicos y caros y costosos para las empresas, también así disminuye el costo para los productores. Pasamos la diapositiva. Esto simplemente es un tema de cronología. Pasamos, por favor. Y entonces,
¿Qué es importante mencionar? Bueno, pasemos el decreto, la presentación para esta última, que son los puntos importantes. De los 152, hay 152 registros agroquímicos renovados en este tiempo. Se hizo una guía de usuario completa y absolutamente clara para que todos los registrantes tengan la facilidad de tener la información a mano. Ya hay una actualización para que los productos que no tenían, que se habían aprobado por ley de la República sin ningún estudio y que hoy están en el mercado, pasen en un proceso de actualización donde tengan que suministrar información necesaria para saber qué es lo que se está aplicando en el campo. Este es un proceso que va a tardar 2 años y que ya estamos iniciando con un calendario de aplicación. Luego se hizo un agrupamiento de cultivos, presidente. ¿Qué significa? Que yo tenía un producto que podía aplicarlo solo en banano. Entonces, el plátano, que tiene un tratamiento muy similar, no era permitido. Entonces, hicimos grupos para ampliar entonces todas las musáceas, con solo que le sirva para banano, ya le puede servir para plátano, para todas las musáceas, y esto simplifica mucho y abarata mucho los costos. Ya tenemos, bueno, el primer registro de homologación y hoy sale el segundo, la segunda publicación del edicto para el segundo registro. ¿Cuál es el mensaje clave acá, presidente? Es que el reglamento sí funciona, que estamos homologando registros de países OCDE y que también hay una presentación de las empresas en este proceso para actualizar toda la información. Estamos a meses de tener agroquímicos más baratos, modernos, eficientes y menos contaminantes y menos riesgosos para la salud de todos los costarricenses. Entonces, ese es el mensaje clave y en respuesta a la tarea que usted nos asignó, presidente, y en aras de la transparencia, comentarle a todos los costarricenses el trabajo que hemos hecho. Bueno, y que se acabaron el monopolio que tenían 4 empresas, cuyos nombres ustedes pueden investigar. Aquí hay una gran cantidad de periodistas muy acuciosos y efectivos. Esos nombres de esas empresas son conocidos, son 4, ¿verdad? Sí, y 4 empresas principalmente. 4 empresas que tuvieron monopolios por décadas. Y yo nunca vi nadie diciendo vamos a protestar contra eso, pero bueno, está bien. Lo felicito, ministro. Ministerio de Salud, también muchas dificultades internas. MINAE, muchas dificultades internas. Con las burocracias tradicionales, pero bueno, vamos en camino, costarricenses. Acabamos de anunciar también en lo de Sistema Banca Desarrollo, que ustedes lo vieron en cadena nacional de televisión, los nuevos indicadores de desempeño, y yo tengo que decir que la gerencia del Sistema Banca Desarrollo acusó a los ministros de Estado que se sientan en la junta directiva de acoso laboral por darle indicadores de desempeño. Simpático este país, pero seguimos adelante. Ayer ustedes me oyeron hablar en Alajuela, alguna gente se enojó. Eso es lo que estamos haciendo. Cada costarricense puede ser un Juan Santa María. Muchas gracias, los felicito. Gracias. Salud, jerarcas, y también al presidente de la República. En este momento iniciamos con las consultas de la prensa. Iniciamos con Caterina Bonilla, de Noticias Colombia. Aquí veo un comentario que dice que el abono subió al 300%. Permítame, ministro, devuélvase. Los precios del abono han caído muchísimo. Había subido un 300%, pero ¿cómo estamos ahora? Perdón que lo agarre así de improviso, es que de una persona amiga que está viendo la transmisión dice, pero el abono sigue carísimo. No ha vuelto a ir a comprar. Los precios de los fertilizantes ciertamente incrementaron 300%. Esta reducción se ha venido dando desde hace varios meses para acá. Ya hoy, digamos que el incremento que hubo, más del 50% ya se redujo. O sea, ya los precios están tendiendo a la normalidad. En los próximos meses esperaríamos tener el costo de los fertilizantes tal vez como los teníamos hace 2-3 años, presidente. Muchas gracias. El sector agropecuario nunca los vamos a abandonar, pero no es con demagogia que los queremos apoyar, son acciones concretas. Sigamos, por favor. Ahora sí, Caterina Bonilla, de Noticias Colombia. Buenas tardes, señor presidente. Bien, ¿y usted? Don Rodrigo, con respecto a este lamentable caso que se ha dado durante los últimos días de la bebé Keibril, que fue sustraída de brazos de su madre, a la población le surge también la duda de ¿cuánto está apoyando o si está fallando el Estado, más bien, con la cobertura y la protección a los menores de edad? En este caso,
específicamente 9 meses después de que naciera la niña, todavía el PANI no había dado un acompañamiento como tal. Entonces, conocer su posición y también si se puede trabajar algún tipo de otra política para abordar a los niños. Mi posición es clarísima. Es una proposición de repudio, indignación, que le arde a uno el estómago y le llora el corazón, al igual que el resto del pueblo de Costa Rica. Y es absolutamente inaceptable. Yo también le hice las mismas preguntas a doña Gloriana, que está aquí a la par mía, ya la presidenta del PANI. Es absolutamente inaceptable que la niña madre, porque es una niña, haya quedado embarazada aparentemente de un mayor de edad y que estuviera conviviendo con un hombre de 33 años, ex convicto por tráfico de drogas, 5 años. A mí eso me parece inaceptable. Entonces yo ya pedí cuentas también, doña Gloriana. Cuéntenos cuál es la posición de PANI al respecto. Sí, buenas tardes. Voy a referirme en dos momentos. Tal vez en un primer momento decirles que el proceso se encuentra en una etapa de investigación clave, tanto en el organismo de investigación judicial como en el Patronato Nacional de Investigación, en el Patronato Nacional de la Infancia. En ese sentido, sí, tengo que repetir. En el patronato estamos investigando cómo fue la actuación del mismo. Y se está pidiendo cuentas internas. ¿Por qué no lo dice así, ministra? Tenemos que ver qué pasó dentro del PANI. Exacto. Ya vivía con él. Y yo, con todo respeto a este punto, lo que les diría es que eso se hizo, se está haciendo. La prioridad absoluta, absoluta, es hallar a la niña en este momento, primero. Y la otra prioridad absoluta es preservar la integridad física y la integridad emocional del adolescente, que en este momento estaba bajo resguardo del PANI y donde yo particularmente he pedido que no haya televisión para que ella no tenga esta exposición a su integridad emocional. Decirles, el PANI y el OIJ mantienen una coordinación permanente de 24/7 para la localización de la niña de 9 meses. La información que se brinde a la opinión pública está sujeta a lo que determine el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Cartago. Hemos tenido toda clase de solicitudes de información, pero ustedes entenderán, señores y señoras periodistas, que yo no puedo, bajo ningún concepto, estando en etapa de investigación clave, poner en riesgo esta investigación. No, pero yo sí puedo hablar, ministra. Sí, señor. Perdóneme, a mí me vence el lenguaje corporal. Vean, ayer hablamos de que hay filibusteros en Costa Rica. Hay criminales, hay sinvergüenzas, incluyendo estos dos individuos, si es que efectivamente se les comprueba. Yo a usted le pedí, por favor, una investigación dentro del PANI. Yo sé que usted no puede estar metida en cada casa, pero un caso es demasiado. Y puede ser que se nos pasen. Lo que no tenemos es una evaluación y usted va a rendir cuentas pronto. Yo sé que la niña quedó embarazada cuando usted no era la violación, porque no sé que quedó embarazada, la violaron. Cuando usted no era presidente ejecutivo, y esa investigación está ocurriendo dentro del PANI. La investigación de la policía y el OIJ está ocurriendo. Y que Dios quiera que se haga justicia. Pero volviendo a los filibusteros y al Juan Santamaría, usted, señora, podría ser a Juan Santamaría llamando al PANI, llamando al OIJ, llamando a la policía cada vez que observa un hombre de 33 años viviendo, conviviendo en la intimidad con una niña de 13 años y peor aún en el que la embarazó, la violó a los 12. Entonces, ministra, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre la investigación, pero es inaceptable. Es inaceptable, va a haber consecuencia. Yo quiero saber si hubo denuncias en el PANI. Si no hubo denuncias, pueblo de Costa Rica, veámonos en un espejo. Si nadie llamó y vimos esto, veámonos en un espejo. Porque eso es ser cómplice. Quedarse callado es ser cómplice. Me duele en el alma, ministra,
Usted sabe qué tiene que hacer. Siga la investigación y vamos para adelante. Gracias. Cuenten con eso. Buenas tardes. Doña Gloriana, nada más una consulta. Conocer si ya el PANI le había dado abordaje en el momento del nacimiento, porque sí fue hace 9 meses. Tengo entendido que se presentó la denuncia por parte del hospital al PANI. Entonces, conocer si ya a ustedes se le había dado algún tipo de abordaje. Y también, tal vez a nivel, don Rodrigo, conocer si se podría trabajar una política o si en el Ministerio de Educación Pública hay algún tipo de política para abordar desde los centros educativos este tipo de afectaciones. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sin embargo, no me voy a referir al tema por lo que les comenté. ¿Por lo que es qué? Por lo que les comenté. No, pero vamos a hacer una investigación. No, sí, eso claramente. Y créanme por Dios que si encontramos negligencia en el PANI, yo no estoy diciendo nada. Va a haber consecuencia. Va a haber consecuencia dentro del marco de la ley. Punto. Eso no es negociable, no es discutible. Si ahí hubo denuncias, hubo llamadas, hubo avisos, y el PANE no hizo nada, alguien tiene que responder y dar cuentas. Gracias, ministra. Sí, señor, muchas continuamos, gracias. Gracias, ministra. Continuamos con David Chavarría, de Interferencia Radios UCR. Buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes a todos los presentes. Don Rodrigo, ayer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas del SINAME presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ministro de Hacienda, Nogia Cose, y en contra de la presidenta ejecutiva de la Caja, alegando un incumplimiento en el pago de la deuda histórica que tiene el Estado con esta institución de salud. El sindicato plantea que esta situación, o sea, el no pagarle la deuda a la Caja, agrava la situación financiera aún más de la institución. Son cerca de 2.5 billones de colones lo que el Estado le debe en uno de los componentes de la deuda. Bueno, está manifestado que la Caja está quebrada. En ese caso, el no pagarle a la institución no agrava más aún la situación y hace lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, que es desconocer esta deuda y seguir pateando la bola hacia adelante, o no sé si usted tiene alguna propuesta en específico para pagarle esta deuda a la institución de la salud. Repítame su nombre, por favor. David Chavarría, de Interferencia de Radio Social. Ah, sí, don David. Usted dio la expresión de vestir un santo para vestir otro. El pueblo de Costa Rica la ha oído. Primero, esa demanda es absurda, porque yo no puedo pagar 2.5 billones sin que estén presupuestados. Tendría que ir a la Asamblea. Y nuestra Constitución dice que toda acción de política pública que implique un gasto tributario, don David, requiere la demostración de la viabilidad económica. ¿Usted sabe cuántos son 2.5 billones con respecto al presupuesto de la República? Y es más, se le deben 9. Entonces que vayan, según ellos, se les debe 9 billones. Entonces que vayan aumentando la demanda. Es absurda, es desde mi punto de vista muy respetuoso. Tendríamos que ir a preparar una ley al Congreso, quiebre el PANI, el INAMU, cierre el ICE, etcétera, para pagarle a la Caja. O hagámoslo a lo largo de los años con un plan de pagos a tasa de interés, etcétera. Uno. Dos, me parece que es inapropiada en el tiempo. Esa deuda se acumuló. Carlos Alvarado hizo algo para pagarla. Luis Guillermo Solís, doña Laura Chinchilla, don Oscar Arias. Ok, bueno, en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato. Entonces, no he leído la acusación, nada más de lo que algunos medios de prensa cubren. Chávez acusado penalmente. Viera que hoy en la noche yo dormí tranquilo con eso. Muchas gracias. Don Rodrigo, justamente eso le decía, bueno, los gobiernos anteriores han desconocido esta deuda y han dejado, digamos, que se aumente en intereses. Pues evidentemente es una deuda muy grande que corresponde a un porcentaje muy amplio del presupuesto. Lo demás, se han hecho intentos de arreglo de pagos. En la Asamblea Legislativa usted decía, bueno, debe de aprobarse un presupuesto. Recientemente se aprobaron 26 mil millones de colones que se destinaron específicamente para que el Estado use este dinero para abonar la deuda a la Caja. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha dicho que no lo va a utilizar o que no lo va a transferir porque la situación del país amerita otra cosa. Se está incumpliendo entonces con esto que la Asamblea Legislativa, y por eso también el Frente Amplio ha pedido investigar la actuación del ministro en este caso por no querer cumplir lo que la ley manda, que es transferir este dinero que fue aprobado vía presupuesto
para que subsanar un poco la deuda. Y le reitero la pregunta, entonces, ¿no hay una propuesta o en esta administración no se va a hacer ningún tipo de búsqueda de solución para las digamos, para la deuda del Estado? Pero, don David, el tema está judicializado. Yo no sé si mis abogados me dejarían hablar al respecto, pero le voy a decir dos cosas. Uno... No, Rodrigo, solo hay una deuda que está judicializada. Gracias, por aquello. Es la de, no, no, la de el tema de mi denuncia penal. De ella, yo soy un acusado penal ante el Ministerio Público por delitos penales por no pagar esa deuda. Está bien. Pero entonces no sé si mis abogados me dirían, hable sobre un tema que me tiene acusado en el Ministerio, porque después me lo ponen en un video y dicen, ahí está la evidencia. Dos cosas, nada más, don David, porque yo soy muy franco. Vea, cualquier negocio del mundo que tenga un tío rico puede quebrar y que el tío lo saque para adelante y le meta plata. Habría que ver si este es el caso de la caja. Que dice, ay, yo quebré, subí la cuota tripartita, es decir, lo que le paga el Estado a todos los empleados del país asegurados en la caja, más allá de las cuotas patronales que tiene el gobierno que pagar por sus propios empleados. Entonces la caja, de nuevo, le gilda un impuesto que le dice al gobierno, pague, aumente la cuota tripartita, casi que la triplicó. Y se la estamos pagando. Entonces, es muy fácil decir, sí, está quebrada. Ah, pero sáqueme usted. Eso es un tema que tenemos que discutir. Díganme ustedes, costarricenses, ¿qué carretera no quiere que construya? ¿Qué 5G no quiere que hagamos? Entonces, sí estamos poniendo orden a la caja, don David. Y yo creo que por ahí empieza. Y voy a hablar con don Nogui a ver qué sigue. Por un lado, 26 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje es eso de 9 billones de colones? Hablando de vestir un santo para vestir otro, mi abuela hubiera dicho, es una gota de agua en una plancha hirviendo. ¿Sí? Ayudaría, tal vez. Pero esos 26 mil millones es menos del pago de salario retroactivo que se recetó y que recetó el expresidente ejecutivo junto con los directivos de la caja, que se recetaron 27 mil millones de colones de pagos salariales retroactivos, que tiene un costo anual de 11 mil millones de colones, cuando la regla fiscal, el artículo 30, de la ley 8635, decía que no se podía. Bueno, es que para argumentar y pegar gritos, páguenle a la caja, así como un energúmeno, es muy fácil, pero la matemática es más cruel que la demagogia. Gracias, don David. Continuamos con Claudia Marín, de El Mundo CR. Buenas tardes, señor presidente. Me gustaría preguntar... Doña Claudia, ¿cómo está? ¿Está bien? Qué gusto saludarla. Muchas gracias. Me gustaría preguntar sobre cómo está avanzando el nombramiento de los embajadores en los países pendientes. Gracias. ¿Cómo estamos usando el nombramiento de los embajadores? ¿Cómo va avanzando el nombramiento? Ah, eso llame al canciller. Muchas gracias. Bueno, hemos nombrado, sí nos faltan. Vea, no he conseguido nadie para China que yo esté satisfecho, por ejemplo. Así, francamente. He entrevistado a mucha gente. Acabamos de nombrar a excelentes embajadoras en la Unión Europea. Una embajadora de carrera en Estados Unidos, a doña Catalina Crespo. Estamos reclutando activamente. También hay problemas presupuestarios en la Cancillería, hablando de 9 billones de colones, sumas de ese tipo, y no tenemos cómo mantener nuestras relaciones exteriores, que son básicas de un país. Entonces vamos trabajando en eso. Yo sé que es un tema pendiente y le agradezco que nos lo esté acordando. Habrá anuncios pronto. Estamos priorizando a los embajadores de carrera. Solo cuando no hemos conseguido, hemos buscado a una persona que no es de carrera, pero acuérdese que hay muchas más embajadas en el país que embajadores de carrera. Entonces siempre hay que rellenar con gente que el gobierno recluta. Mucho gusto, muchas gracias. Continuamos con Juan José Herrera, de ¿no está? Paula, Juan José Herrera, de Teletica.com, ¿no está? Paula Ruiz, de El Observador. Mucho gusto, doña Paula, ¿cómo está? Muy bien, gracias, don Rodrigo. Quiero consultarle, desde hace ya 2 meses, más o menos, estamos con jerarca interino de salud. Quiero saber si usted ha estado entrevistando a algunas personas
y cuál es el perfil, ¿verdad?, de la persona que a usted le gustaría que esté en ese cargo. Vea, he entrevistado a, déjeme acordarme, he entrevistado a 5 personas, he revisado unos 8 o 9 currículums adicionales. Para serle franco, no me sentí satisfecho. Estoy observando lo que hace el ministro ahí y pues ahí veremos. Es un puesto que por razones que se han politizado en parte y la secuela de la pandemia y el impacto que tiene el Ministerio de Salud sobre la actividad económica, permisos, licencias, etcétera, es un puesto que, soy franco con el pueblo, me sorprendió cuando entré la verdadera magnitud. Yo sabía que era muy importante, pero la verdadera magnitud que ese ministerio tiene sobre el funcionamiento de la economía. Entonces, cuando tengas dudas, no hagas, y todavía tengo dudas sobre a quién le voy a dar esa enorme responsabilidad, el perfil, ¿cuál va a ser? De una persona muy valiente. Muy, muy valiente. Hay gente que habla de que solo las neuronas sirven. No, no. Hay que tener muchas neuronas. Pero también hay que tener muchas hormonas. Porque parársele a grupos de interés y a ciertas personas con intereses dentro de la institución y hacer cambios es duro. Ve lo que le pasó a la gente del Sistema Banca de Desarrollo, los ministros en la Junta Directiva, los tienen demandados a título personal por acoso laboral. Ellos van a tener que pagar con abogados de su propio peculio bolsillos. Entonces, quiero muchas neuronas, es decir, perfectamente preparada la persona, con conocimiento técnico, médico, pero con capacidad gerencial, con conocimiento de lo que se necesita. Y además, con una valentía y compromiso, un Juan Santa María, como dije ayer en Alajuela, ¿verdad?, que vaya a sacar los filibusteros que se nos han metido, y estoy hablando figuradamente, en el Estado. Muchas gracias. No sé si tiene una pregunta de seguimiento. Sí, justamente, bueno, usted mencionó a don Alexa y quería preguntarle por qué... O sea, si lo ha valorado a él realmente para continuar a don Alexei Carrillo, si lo ha valorado para que él quede... Obviamente yo sigo el desempeño de todos los ministros interinos o permanentes, y hasta los viceministros, viera. Gracias. Continuamos con Josué Vargas, de NS11. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su posición respecto al proyecto de ley que se está discutiendo que busca suspender la tasa de administración o la comisión que cobran las operadoras de pensiones en casos cuando haya rentabilidad negativa, como ha ocurrido en el último año? No lo he analizado. ¿Quién lo presentó? No tengo en mente quién lo presentó, pero se ha estado discutiendo en los últimos meses. Pero ya hay un borrador sobre la mesa. Sí, correcto, las operadoras de pensiones. No sé si doña Natalia está por ahí. Ah, es de Francisco Nicolás, del Partido de Liberación Nacional. Ah, ya sí, veo. Y las va a esperar a que lo revise doña Natalia Díaz antes de verlo yo. Ya veo, sí. Muchas gracias. Continuamos con Pablo Serrano, de Extraformato. ¿No está? Roger Espinosa, del SINART. Buenas tardes, señor presidente y todos los presentes. Don Rodrigo, en el último Consejo de Gobierno, cuando se habló del tema de seguridad, el señor Daniel Calderón hablaba del problema de la posesión de armas, que ese es uno de los principales problemas que existe en este momento. ¿Hay algún tipo de proyecto para ya sea endurecer el trámite para la aportación de armas para ir pues sacando un poco de la calle estas armas ilícitas que, bueno, están en manos de los criminales? Muchas gracias. Vea, hasta donde yo entiendo, por cada 2,000 decomisos de armas ilegales, porque hay gente que tiene su arma legalmente, a esas personas no se le decomisan, pero por cada 2,000 decomisos de un arma ilegal ha habido 17 condenas. ¿Estoy en lo correcto, ministro? ¿Perdón? De 2,000. 17 condenas. 17 condenas. Ve, usted no me pasó la pregunta antes, ¿verdad? Y le digo por qué es eso, porque ayer tuve una reunión con el ministro
Y una de las de los temas que discutimos es un proyecto de ley que ya está redactado precisamente para tratar de quitarle a los malos las armas y a los que las mantengan meterlos a la cárcel. Pero si usted le decomisa 2,000 armas a gente y solo 17 terminan en condena, algo está mal. Ministro, ¿algo que quiera agregar? Sí, señor presidente. Además, que de 10 homicidios, 7 se dan con arma de fuego. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por esta situación y hay que buscar una reforma a la ley de armas, ¿verdad? En eso estamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Roger, ok. Continuamos con Gerardo Brenes de Canal 31. Gracias. No está. Gustavo Retana de Alerta 8. Tampoco está. Danilo Chávez de La Reacción. Don Gonzalo, perfecto. Buenos días, presidente. Buenas tardes, don Gonzalo. Un par de detalles, por favor, de alguno de los proyectos que usted tiene listo ya para luchar contra el crimen organizado. En concreto, un par de detalles que incluyan estos proyectos, por favor. ¿Me pregunta sobre un par de detalles? Sí. Ah, no, es que vamos a ver. Y para que no me diga todo el proyecto, un par no, de... No, vamos a ver. Muchas gracias, don Gonzalo, porque eso me permite aclarar varias cosas. Vea, la situación de los homicidios de Costa Rica es inaceptable, causa indignación, pero no es una situación nueva, como han querido hacer ver alguien o algunos que ustedes conocen, incluyendo medios de prensa específicos, que lo quieren ver, hacer ver como una crisis. Es inaceptable, pero ha sido un problema crónico. Y por lo tanto, hay que actuar de manera diferente. Una cosa es un problema de salud crónica y otra cosa es un cuadro agudo. Digo, no estoy justificando lo que está pasando, pero solo para poner en contexto, del 2014 al 2018 pasamos de 9.5 asesinatos por cada 100,000 personas a 11.7. Y del 2009 al 2022 pasamos de 11 a 12.6 y es posible que sigan creciendo. Y nosotros sabemos la causa, es guerra de pandillas, ajuste de cuentas, bajonazos de droga entre pandillas. No que eso lo haga aceptable, pero para bajar eso hay que entender que hay un ecosistema que tiene que ver con cosas como la posesión de armas ilegales, que tiene que ver con el hecho de que la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el Poder Judicial no se han puesto de acuerdo todavía si el artículo 2 de la ley contra el crimen organizado está en vigencia o no. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Eso se vuela cochinilla y eso se vuela todos los casos de crimen organizado por tráfico de drogas, por lucha. Hay que arreglar eso. Yo estaba muy calladito respecto a eso de que la Asamblea del Poder Judicial se pongan de acuerdo. Pero además hay 7, hay que arreglar eso, hay 7 u 8 otras leyes que hagan que PRES, ¿saben quién es PRES? No es PRES, sino PRES, un tipo altamente peligroso, de un juez se le aflojó el corazoncito. Después me dicen que es que yo soy... ¿De cómo explican que contra las recomendaciones técnicas del Ministerio de Justicia y Paz no lo suelten? Ese tipo es un peligro para la sociedad. De igual lo soltó. Lo soltó. Y dijo, de ahí. Entonces, ese es un tipo peligroso. A un muchacho que lo pescaron... Ahí tiene un apodo medio raro, Chacalín o Chiquilín, ¿ah? Que lo pescaron con armas mortales, armas largas, etcétera, que está asociado a investigación por varios asesinatos, y lo mandan a la custodia de su madre a hacer, un recurso, de un beneficio, un beneficio de que puede ir a pasar el tiempo con su mamá en su casa con una tobillera. Ejecución, beneficio de ejecución de la pena.
A otro que estaba en beneficio de ejecución de la pena, le dijeron no se puede mover de aquí, lo pescaron en una isla paseando o quién sabe qué andaba pensando. Entonces, vea, yo no quiero echarle la culpa a los jueces, no quiero echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, no quiero echarle la culpa a nadie. Esto es un ecosistema, manténgase sintonizado porque viene una sorpresa grande de cómo le vamos a entrar de manera sistémica, inteligente y científica al caso del aumento de homicidios producto de la guerra de pandillas en Costa Rica. Manténgase sintonizado, ténganos paciencia. Pero no solo es la ley de contra el crimen, esta ley de crimen organizado, cuyo artículo 2, la incertidumbre sobre el artículo 2, hace que Cochinilla se pueda caer. Que todo lo que está pasando en Cochinilla se pueda caer. Imagínense, diamante. Yo no sé, uno se pregunta, ¿por qué es que hay esos vacíos? Usted no se lo pregunta, señora, en su casa. Yo sí. ¿Será que yo soy muy mal pensado? No sé. Pero ahí están debatiendo unos diputados que sí están. El fiscal anterior dijo que estaba en firme, que sí estaba, el actual dice que no, los jueces lo debaten, la sala tercera dice ahí veremos, hay diputados en la asamblea y es ese tipo de cosas que hay que hacer. Muchas gracias por su pregunta, don Gonzalo. Continuamos con Sofía Barbosa, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente. Mi consulta es acerca de la situación en cárceles. Se ha detectado en las cárceles. Se ha detectado que mismos funcionarios son los que ingresan celulares, droga y otro tipo de objetos a las cárceles. ¿Qué medidas están tomando y qué están haciendo para combatir esta situación? Gracias. Vea, doña Sofía, muchísimas gracias, porque se la voy a dar al ministro que la saque del estadio. Viera qué bien lo ha hecho en eso. Dele, don. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la pregunta. Sí, hemos tenido esos casos. Tenemos un grupo operativo de la misma policía penitenciaria y nosotros no solamente hemos detectado esos casos, sino que los estamos pasando al Ministerio Público. El más reciente fue de un policía que intentó meter 4 celulares, 10 chip, en un cambio de guardia. Lo detuvimos en un momento cuando hicimos dirección funcional. No, simplemente hagan informe. Tuve que dialogar con el fiscal general, explicarle la situación y lo pasamos detenido al Ministerio Público. No estamos siendo tolerantes con eso. Lo que sí le puedo decir es que el trabajo es constante, diario, todos los días. La semana pasada atentaron contra la casa de un policía penitenciario. La orden es aumentamos el trabajo en los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios hoy por hoy están siendo dominados por la policía penitenciaria, son más de 2.100 celulares, cualquier cantidad de armas, de droga, y no vamos a seguirlo permitiendo y vamos por muy buen camino. No, no, pero se brincó una palabra, yo creo que no quedó claro. O sea, usted ha decomisado en estos, digamos, 12 meses, 2.000 celulares. 2.100 celulares, más de 40 kilos de droga, más de 5.000 armas blancas. Hemos evitado situaciones de violencia en los centros penitenciarios, hemos detenido personas, visitantes que intentan bueno. ingresar droga, intentan ingresar armas, o sea, la revisión es exhaustiva, diaria. Y dígame una cosa, ¿en gobiernos anteriores, en un año particular, ha habido ese nivel de decomisos? En los registros que teníamos, no, es más, antes de iniciar este gobierno, era prácticamente imposible que se pudiera operativizar en los centros penitenciarios. ¿Que se pudiera operativizar que los fideicomisos? Los trabajos para encontrar todas esta serie de irregulares en conjunto también con otras policías. Y los obligaron a usar cámaras, ¿verdad? Para hacer los... Nos están obligando a utilizar cámaras, nos están impidiendo hacer estos operativos. Estamos utilizando las cámaras, ya las estamos presupuestando, pero eso no nos va a detener. Y los operativos no es que es en la mañana o en la tarde, no. Es en cualquier hora del día y en la madrugada. Jueves, viernes, santo, sábado, santo. No, pero viéndolo a las cámaras, es para proteger los derechos de los que Dios guarde vayan a maltratar a un privado de libertad. Eso viene a raíz de una denuncia que presentó un privado de libertad que había sido agredido, privado de libertad que había sido valorado por un médico, no se le encontró ninguna lesión. Pero nos obligaron a poner... Que había sido agredido en el proceso de un decomiso de un arma blanca y de un teléfono.
y el tribunal dice, ah, no puede hacer nada hasta que tenga cámaras para que no vayan a maltratar a nadie. ¿Así de claro? Así de claro. Y si me equivoco, corríjame, ministro. No, señor, así es, señor presidente. La otra cosa, conectividad en los centros penales, porque yo le pido cuentas hasta cada rato y ese es uno de ellos, dele. Ok, veníamos trabajando con las operadoras. Ustedes saben que el sistema de bloqueo de señal por ley fue dado a las operadoras que están dentro del territorio nacional. Empezamos en trabajo con ellos, como no nos poníamos al principio de acuerdo ni con Sutel, traemos a la casa matriz encargada del bloqueo, hicimos trabajo de campo, hicimos monitoreo y hoy por hoy estamos bloqueando más del 95-98% de los celulares que se activan desde los centros penitenciarios en un rango que va desde el minuto 0 al minuto 15. Eso lo estamos monitoreando, estamos pidiendo el análisis criminal para ver en qué momento están cometiéndose estos fraudes, nada más que ahorita tenemos un vacío. No nos puede decir el órgano encargado de la investigación de dónde viene la llamada que realizan, pero por información e inteligencia que hemos hecho, sabemos que muchas de las estafas se están trasladando ya fuera de los centros penitenciarios, pero hoy por hoy el bloqueo es una realidad, ha generado molestia de los vecinos de los centros penitenciarios, inclusive molestias de varios diputados que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos, pero resulta que para mí la protección tiene que ir con todos los ciudadanos que han sido ofendidos por estafas que el año pasado fueron más de 2,000 millones de colones. Señora que le quitaron los 50,000 colones que tenía en su cuenta, que era todo lo que tenía para comprar el diario, eso es lo que estamos atacando, es lo que no estamos permitiendo. Igual vamos con otras etapas que ya el señor presidente las va a anunciar más para adelante, pero yo hoy me siento contento que con el trabajo conjunto, con las operadoras y con el equipo encargado del bloqueo, es una realidad a nivel nacional. Muchas gracias, ministro. Gracias, pues, Sofía, por la, doña Sofía, perdón, por la pregunta. Muy amable. Continuamos con los 10 minutos del bloque de medios regionales. Don Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y algo más. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Felices Pascuas de Resurrección. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo, señor presidente, hoy más que una pregunta, lo que quiero, lo que estamos solicitando es una opinión suya sobre el otorgamiento a 8 embarcaciones de Punta Arenas, permisos que ustedes están dando al gobierno para que se realice la pesca de camarón. El pueblo de Punta Arenas está muy contento con esos permisos provisionales, mientras que se están haciendo por parte de ustedes hace 15 días, antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa fue que estuvimos con este tema, y el pueblo de Punta Arenas, le repito, está sumamente agradecido, señor presidente, por esa actitud de ustedes, esa cumplir con la promesa hecha en septiembre del año pasado. Muchos de los que se oponen y critican hablan de la parte técnica, pero ellos no encuentran o no mencionan nada de la parte social y de esa Punta Arenas que hoy tiene hambre y muchas, muchas necesidades. Usted sabe, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Vea, ahí, primero déjeme aclarar unas cosas, ¿verdad? Este gobierno siempre ha dicho que balancea la actividad económica con la protección del ambiente. No hay una contradicción intrínseca. Muchos países han explotado recursos naturales, su medio ambiente, sus mares, sin dañarlos. Vea a Noruega, sacando gas natural y petróleo del Mar del Norte, se han convertido en una de las naciones más ricas del mundo y tienen un manejo ambiental envidiable. En el caso de la pesca, hay un debate nacional que se fue a la Sala Cuarta. La Sala Cuarta dijo, tienen que hacer los estudios, porque no le podemos quitar el derecho constitucional a ganarse la vida a muchas señoras, muchísimas señoras que pelaban camarón, a los dueños de los barcos, etcétera, sin saber. También tenemos una obligación constitucional de proteger el ambiente. ¿Qué hace este gobierno? Los otros gobiernos se sientan ahí sin hacer nada. Nosotros decimos, ¿cuál es la obligación? ¿Cómo resolvemos este acertijo, esta adivinanza? De haciendo los estudios. Y hay una tecnología que se llama
Costa Rican stick, palotico, para decirlo de alguna manera, de las redes que aparentemente no daña el fondo del mar y permite capturar el camarón. Entonces, eso es lo que hicimos. Fue decir, financiemos los estudios, hagámoslos como Dios manda, y cuando sepamos si hay daño o no, tomemos la mejor decisión para balancear los intereses de un pueblo tan fregado como Punta Arenas, especialmente en el puerto, y nuestra responsabilidad, y para serle muy franco, mi amor personal por la madre naturaleza y por los océanos. Eso es lo que está pasando. Ministro, de los detalles. Sí, en este momento, en efecto, hay 8 embarcaciones que están haciendo los estudios. Se va a tardar un par de años en realizarlos, pero las artes de pesca que se están utilizando son nuevas, son modernas, y lo que se busca es identificar, como bien lo decía el presidente, si existe algún impacto ambiental o no. En el porcentaje principalmente de captura, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de captura que no es camarón? Entonces, y el efecto en el suelo marino. Y una vez finalizados los estudios, ya se tomarán en consideración los resultados para definir si este tipo de arte de pesca puede continuar o deberán realizarse unos nuevos estudios para verlo. Muchas gracias, don Tocayo. Don Rodrigo, perdón. Muy amable, señor presidente. Gracias. Continuamos con don Isaí Jara, de La Voz de Guaycochea. Buenas tardes, don Rodrigo. Mire, don Rodrigo, en los últimos meses las redes sociales y los grupos que uno conversa entre todo en mi cantón y mi área de trabajo, que es Guaycochea, Moravia y otros cantones más, mucha gente me ha expresado la preocupación por un lado, pero también la admiración con Jocelyn Chacón, la exministra. Y la gente cree que usted está enojado con ella por la renuncia de ella. Todos sabemos la situación que ella tuvo cuando renunció, que tiene que ver con la salud de su mamá, el acoso cruel de 3 medios de comunicación, que la gente lo dice, no lo digo yo, y algunos disque políticos. La pregunta concreta es, ¿usted ha analizado la posibilidad de volver a llamar a Jocelyn a algún cargo, no tal vez de ministra de Salud, a un cargo en su gobierno, para ver si esta gente, que es una gran cantidad de gente la que la apoya a ella, y me consta por las redes sociales que veo y que me han comentado, la posibilidad de volverla a integrar al gabinete para que le ayude en el rescate de Costa Rica? Vea, muchas gracias por la pregunta. Yo jamás podría estar enojado con doña Jocelyn. Yo no tomo las cosas personalmente. Yo soy fuerte y la gente sabe lo que yo pienso y pienso lo que digo y digo lo que pienso. Yo he dicho que a doña Jocelyn la asesinaron ciertos medios canallas. Poquito, yo no estoy hablando de la prensa, estoy hablando de medios particulares. La asesinaron mediáticamente, la acosaron psicológicamente, etcétera, y se coincidió eso con la mamá, y yo tuve una conferencia, que creo que fue un 9 de enero, donde hablé de la manera más firme contra ese canalla o canallas que estaban atacándola. La defendí, y no era que ella necesitara defensa, es que me pareció que como líder del equipo yo tenía que poner el pecho también. Ella fue mi jefa de campaña, eso no es un secreto, una campaña exitosísima, y logró muchísimo, sin un partido establecido tradicional, sin plata, sin estructuras, etcétera, logró ganar las elecciones. Entonces, ella sí estuvo mal, renunció, yo no estoy bravo con ella. Si ella tuviera interés, he oído en sus medios sociales, en redes sociales, que tiene varias ofertas de trabajo, etcétera. Y si hubiese una oportunidad, porque las sillas están llenas en este momento, yo ciertamente la valoraría, pero no es algo que estoy haciendo activamente en este momento, ¿no? Esa es la respuesta, como dirían mis abuelos, en plata blanca. Don Rodrigo, ¿quiere decir que usted no ha hablado con ella? Yo he hablado con ella una vez, sí, personalmente, desde que ella renunció. Gracias. A usted, continuamos con don Oscar Vargas de Guana Actual. Gracias, don presidente. Oscar, ¿cómo le va? Gracias, presidente. El gusto es mío también. Saludamos a toda la gente que nos observa a través de las diferentes plataformas. Presidente, bueno, usted sabe que vengo de Guanacaste. Los medios regionales tenemos la labor de levantar la voz por nuestra gente, por nuestro pueblo. En Guanacaste está pasando una situación, aumentaron los homicidios. Eso lo dice el OIJ en el último reporte que hizo
Pero, presidente, ¿cómo no van a aumentar si la frontera de Peñas Blancas está completamente abierta? Los puestos fronterizos están cerrados, presidente. Y le tengo una mala noticia más. El Comando Norte, la Cruz Guanacaste, no está inscrito ni siquiera al nombre del Ministerio de Seguridad Pública. Y no solo eso, presidente. ¿Cómo? ¿A quién está inscrito? Eso está inscrito a dos personas privadas, a dos privados. Cuando yo hablé con don Martín Arias hace un año que lo entrevisté por la carta de protesta que presentó Costa Rica ante Nicaragua, sabemos que las naves nicaragüenses pasan las aguas bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua. Y hay un tema a cortar. ¿Cuál va a ser la estrategia, ministro y señor presidente, con la frontera de Peñas Blancas? Con esa aduana de Peñas Blancas donde asaltan a los traileros todos los días. Y sobre todo, señor ministro, yo lo quiero invitar a usted, y yo voy con usted, con mucho gusto, para que conozca las delegaciones policiales de la zona de La Cruz. Y le quiero decir algo más. Son delegaciones policiales que no cuentan con las condiciones. ¿Dónde está la salud ocupacional, señor ministro? ¿Cuál va a ser la estrategia para mejorar esa parte? Gracias. Le contesto, señor periodista. Yo creo que el tema de Isla Bolaños es un tema que usted lo conoce perfectamente. Y yo creo que muchas veces el periodismo trata de generar polémica, no informar debidamente. Perdón que se lo diga así, porque por eso le envié al viceministro don Martín. Y yo soy muy abierto en hablar con todos los canales locales y los medios locales. He visitado Guanacaste infinidades de veces y muy preocupado por el problema de la delegación del Comando Norte. Esa propiedad es verdad, no está a nombre de nosotros. Estamos todavía, y eso viene de muy atrás, estamos negociando con las familias para ver si conseguimos ese terreno para poder entrar con el proyecto BID a construir esa delegación. Yo fui policía y por lo tanto sé las condiciones que viven los policías muchas veces. Pero eso es un tema que no lo vamos a solucionar rápidamente. Por otro lado, sé lo que está viviendo Guanacaste. Esta Semana Santa redoblamos con personal toda la provincia, igualmente que lo hicimos Limón, igualmente que lo hicimos las zonas más calientes. O sea, aprovechando el recurso humano que tenemos en estos momentos. Pero yo creo que el tema del que usted metió aparte de eso, el tema de la navegación, creo que estamos desinformando al pueblo. Se hizo una propuesta, pero hay aguas que son compartidas en la zona, son aguas que son compartidas, y yo creo que don Martín Arias, como director y viceministro de Guardacostas, fue a conversar con usted a la zona. Fueron a la zona. Bueno, vea, muchas gracias por el comentario. Tuvimos Isla Cañero, ¿verdad? Yo no vivía en Costa Rica. Fue un momento tenso de crisis. Costa Rica logró, ante los organismos internacionales, en La Haya, resolver ese tema pacíficamente. Hemos protestado. Estamos manejando el derecho internacional en conversaciones muy cercanas con nuestros aliados. Pero no vamos a agarrar las patrulleras que maneja don Martín Arias, que es el director de Guardacostas también, y ese ministro, montarles ametralladoras calibre 50 para ir a correr gente a balazos. En este momento no estamos preparados para hacer eso. Sobre el título de propiedad donde está la delegación, es un tema administrativo, gerencial, pero agarrando la escritura y el plano catastrado de esa propiedad, no va a mejorar la seguridad. Hay que hacerlo, pero es importante. Lo urgente es lo que acabábamos de mencionar y que yo comenté ante la pregunta de don Gonzalo sobre el tema de los homicidios y asesinatos, porque Guanacaste es parte de todo el país y sufre del mismo mal. Gracias. Gracias, don Gonzalo. Gracias. Sí, señor. De esta manera finalizamos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos por su compañía. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, chicos.